Retomamos la información de nuestro país. La Fiscalía del Guayas y la SENAE asisten a cientos de personas perjudicadas por la empresa de paquetería OGC. Durante el día, más de 60 personas acudieron a la Fiscalía de Guayaquil para denunciar la estafa. Porque soy ecuatoriana y me siento perjudicada. Ya tengo 3 días que no duermo, no puedo dormir. Con lágrimas, Sonia Mafla dice que ha sido estafada por la empresa de paquetería OGC, con sede en Madrid, España, que clausuró hace pocos días, según reportaron medios de ese país. Sonia nos comenta que el 25 de noviembre del 2015, desde Palma de Mallorca envió a Ecuador un mueble, su ropa y vestimenta nueva para sus nietos. Gastó más de 400 euros en el envío, que por cierto, aún no llega. Y la empresa OGC no da respuestas. A mí me sirven mis cosas, porque no tenía ni para cambiarme ahora. Otros perjudicados ni siquiera pudieron contarnos su historia. Enviado un aproximado de $1,200, el cual no se va a recibir nada, señorita. Hay que ser sinceros, ya nos robaron. El modus operandi de la empresa consistía en que el migrante enviaba una determinada cantidad de paquetes, por ejemplo, 20 paquetes. Sin embargo, cuando llegaba el contenedor al puerto de Guayaquil, la empresa pretendía que el migrante se haga responsable de 400 paquetes. Este modus operandi fue descubierto en razón de que los migrantes se negaban a firmar la documentación de retiro físico del puerto de un volumen inmensamente superior al número de paquetes que ellos habían enviado. Además, algunos contenedores eran enviados en calidad de menaje de casa, modalidad que para los compatriotas en el exterior está libre de impuestos. La Fiscalía investiga dos delitos, estafa y evasión tributaria, pero podría haber más. Incluso podría existir también falsificación de documentos, falsificación de firmas. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana colgó en su página web un boletín donde da recomendaciones a los migrantes ecuatorianos para que pongan la denuncia si se han sentido perjudicados por la empresa de paquetería OGC. Este jueves, las bodegas de la empresa fueron allanadas en Durán, provincia del Guayas, donde aperturaron 3 contenedores que la compañía OGC ingresó al Ecuador por aduana. El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, se reunió con algunos perjudicados en Madrid y pidió la colaboración internacional. María Gabriela Castro, Gama Noticias.